Ya estamos a mitad de torneo de la Liga de Ascenso Bancomer MX y la tabla se ha movido y parece que ya tenemos a los equipos que mantienen el paso y podrán estar en la fiesta grande de la Liga. Mineros de Zacatecas, Alebrijes de Oaxaca, Toros de Celaya, Potros UAM, Zacatepec y Coras Tepic parece que serán los equipos que lucharán por el título y lograr el medio boleto a la primera división. Los demás equipos se rezagan y buscarán colarse. Los equipos que andan por la calle de amargura y se están peleando en el descenso son TM Fútbol Club, que se hunde con tan solo 3 puntos conseguidos de 30 posibles, resultado que obligaron a la directiva a cambiar de entrenador y ahora estará al frente Daniel Guzmán. En el goleo individual, el panameño Roberto Ruiz es líder y parece inalcanzable con 12 goles anotados en 10 partidos, le sigue su compañero Gustavo Ramírez con 7 tantos. La mejor ofensiva del torneo es el líder Mineros de Zacatecas, del profesor Ricardo Rayas, y la mejor defensiva, Alebrijes de Oaxaca de Mario García Coballes. Aún faltan jornadas, pero la liga ya comienza a tomar forma para la fiesta grande de la Liga de Plata. Para MBM Deportes, Jair Toledo.